Good evening, everybody. How are you today? It's good to have you here in class, my dear participants. Welcome to Carlos Bonilla, Tomás Galdames, Glenda Aguilera, Ronald Gutierrez, Billy Vega, Katy Ramírez, Gabriela Yasmín, Manuel Noyola, Dina Ofelia, Emmanuel Sanabria, José Figueroa, Zuleima Martínez, Clelia Bojorquez, and the other people that will come to the class. Okay, my name is Patricia, and I will be your facilitator in this class. I hope you are listening without any problem. Espero que me estén escuchando sin ningún problema, ¿verdad? Okay, I'm going to start with the introduction. Voy a comenzar con la introducción de la clase. And I just want to show you some key aspects of this English course, okay? So, in this course, we are going to have a class methodology, some key materials and activities, and some additional materials, okay? First, I want to explain the class methodology. First, we have a greeting and a warm-up. Then we will have a platform topic review and the topic presentation with additional material. Then we will have participants, pair group, or work group, right? And breakout rooms. Breakout rooms are spaces where you can interact with other classmates. Then we are going to have a plenary and a feedback. And this is a student-centered class, and the teacher is a facilitator and of the learning process. So you are the main actors and actress, okay? Voy a hablar un poquito esta clase en español, ¿verdad? Normalmente las clases son 80% en inglés, muy poco en español, pero por ser la primera clase, ¿verdad? Voy a explicar un poco. For Inglés Corporativo, it's a real pleasure to have you here. Para Inglés Corporativo es realmente un placer tenerles con nosotros. Voy a explicar un poco la metodología de la clase, ¿verdad? Les decía que vamos a tener un saludo, ¿verdad? Un greeting and warm up. Vamos a tener una introducción, ¿verdad? Un saludo y una introducción cada clase. Luego vamos a conectar la clase con una revisión de la plataforma. Después que hayamos conectado la plataforma, vamos a tener una presentación del tema, ¿verdad? Con un material adicional que yo les voy a proveer. Y vamos a tener grupos de trabajo o pueden ser parejas, pueden ser tríos, en un espacio que se llama breakout rooms, que son pequeños grupos, ¿verdad? Como que estuviéramos en un aula presencial en grupos pequeños. Luego tenemos esos mismos ejercicios, vamos a tener grupos voluntarios que hacen participaciones en plenaria, ¿verdad? Es lo que dice plenary and feedback, ¿verdad? Plenaria y retroalimentación. En esa plenaria aprovechamos de hacer retroalimentación a las pronunciaciones, ¿verdad? Y entonces es importante decir en este espacio que va a ser de mucho provecho que usted pueda escuchar la pronunciación correcta y luego si se le corrige, pues tratar de repetir luego la pronunciación que se le haya corregido, ¿verdad? De manera correcta. Esto es con el único propósito de que ustedes aprendan a pronunciar adecuadamente las palabras. Luego, acá establecemos el espacio, ¿verdad? Las reglas son que nadie, pues, sabe más que nadie, todos estamos aprendiendo, excuse me. Y, pues, cuando hacemos una corrección es con el objetivo de que todos los demás nos corrijamos, ¿verdad? No es solo para la persona a quien está, o el grupo que estamos corrigiendo. As I said before, this is a student-centered class, teacher as a facilitator of the learning process. Esta es una clase centrada en el estudiante, el facilitador es eso, ¿verdad? Un facilitador del proceso de aprendizaje. So, we have some key materials. Tenemos materiales clave, key materials and activities. The platform completion is every class exercise is very important, okay? El completar, ¿verdad? Cada ejercicio de clase en la plataforma es muy importante because that's the way you pass your module. Esa es la forma como usted va a pasar el módulo. You go and accumulate some points after each exercise and at the end you will have no less than 80% of the grade, ¿okay?
Usted va a ir acumulando puntajes y al final usted va a tener 80% para poder dar por aprobado ante el INSAFORP su curso de inglés. So the platform exercises, the midterm exam and the final exam are the key requirements to pass the module with 80% of a score. Lo que ya les dije, ¿verdad? Aparte de los ejercicios, tenemos después de la unidad 3 un examen de medio periodo y tenemos un examen final, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de todo eso no puede ser menor al 80% para que usted pueda pasar su examen, su módulo. So, we will have additional material. Vamos a tener material adicional. The additional material will be provided to facilitate the class. This is completely related to every topic in the platform. It will be available upon your request only for practicing purposes. The platform is the key to pass with 80% of a score. De nuevo, ¿verdad? Vamos a tener un material adicional que son las presentaciones que yo les voy a facilitar, pero esto es para propósito de práctica, ¿verdad? Y va a ser entregado a ustedes, si ustedes así lo requieren, a través de un enlace de Google Drive al finalizar cada semana para que ustedes puedan practicar. Pero lo que es clave para pasar el curso es completar la plataforma, ¿verdad? El material es algo adicional. So, I'm going to introduce again myself. Como sé que se han estado conectando más personas, voy a volver a presentarme. My name is Patricia de Morán. I am an English for Work Program facilitator since 2 years ago. I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English language and a master's degree in local development, as well as an organizational leadership diploma course. So I'm glad to be your facilitator in this module. And now the dynamic is to know what's your name, where do you work, where do you live, and why do you want to learn English, okay? Ahora ya me presenté, ¿verdad? Y ahora voy a pedirles que ustedes se presenten, ¿verdad? Esta clase va a ser un poquito de knowing each other. Nos vamos a conocer los unos a otros. So, I'm going to try to share the next presentation I have for you. Voy a compartirles la siguiente presentación, pero antes de entrar en materia, quiero presentarles la parte de la plataforma. Espero que la puedan estar viendo. Okay, for this, the lesson objective 1.0, el objetivo de la lección 1.0 says, by the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb to be. Okay, so, in this class, we are going to learn the verb to be. Vamos a estar estudiando el verb to be y también vamos a estar estudiando acerca de los possessive adjectives and then possessive pronouns. Vamos a estar estudiando un poco más el verb to be y algunos adjetivos, ¿verdad? Posesivos también. So, I'm going to stop here. Para quienes están teniendo dificultades, en algunas zonas del país, de la ciudad, ¿verdad? Y del país en general, está lloviendo a esta hora. Entonces, si presentaran alguna dificultad con el audio, les pediría si pueden volver a reingresar a la conferencia de Zoom y poder revisar la configuración que tiene su equipo de audio, ¿verdad? A veces también, como comenta Karina, es cierto, muchas veces cuando el ancho de banda no es, digamos, el internet está fallando, pueden quitar el video, ¿verdad? No hay ningún problema, yo comprendo perfectamente que no se pueda ver, ¿verdad? Y hay una opción para ustedes quitar el video, de hecho yo la estaba probando ahorita, ¿verdad? Usted le dice stop video, y automáticamente se quita, ¿verdad?, la visualización del video, pero usted puede seguir escuchando y puede seguir interactuando con el audio. Ok, so, en la plataforma, you have this video. En la plataforma usted tiene este video que dice, my name is Jennifer Miller. And basically, what we learn in this video is to have short conversations to introduce each other.
Lo que tenemos acá son conversaciones cortas para presentarnos los unos con los otros, ¿verdad? So that's what we are going to do today. So please go to the platform and watch the video. Por favor, vaya a la plataforma y vea el video, ¿verdad? Porque aquí no vamos a repetir esto en verlo porque digamos que esa es la parte que usted debe de hacer, sino que más bien lo que vamos a hacer es conectar este contenido con material extra que traigo for you to practice, para que usted pueda practicar. Because this is the space that you have assigned to speak. Porque este es el espacio que usted tiene asignado para poder conversar y poder hablar, ¿verdad? El idioma. So, in this class also, we are going to practice the words my, use, your, his, and her to introduce your names and introduce a friend or a classmate. So that's we are going to study, and you have also in the platform this video that says possessives, my, your, his, and her. And then you have a video when people is talking about their own names and the name of a third person. And when we finish this part, it means at the end of today's class, you will be able to complete this exercise. Al finalizar la clase de hoy, usted va a poder completar the knowledge check. Estos son los pequeños ejercicios que hay después de cada contenido, ¿verdad? In the knowledge check, you will have you need to answer. Usted necesita completar, ¿verdad? For example, hello, what's your name? Entonces, cuando me pregunta your, entonces yo respondo my, ¿verdad? Hi, my name is Antonio. But later, you will be able to answer this. Más adelante, ustedes van a poder completar esto. ¿Qué recomendamos con el uso de los ejercicios? Asegúrese de tener todos los chequecitos verdes, ¿verdad? Si por alguna razón usted tiene un chequecito rojo, hay que revisar si hay un error, si es un error gramatical, si es un error de escritura o por qué razón, porque a medida usted va enviando con chequecitos rojos, eso le va restando puntos a su nota, ¿verdad? Entonces lo ideal es que usted asegure que todos los envíos que usted hace, todos tienen los chequecitos verdes. In case you have any difficulty that you cannot solve by yourself, please write to us and we will try to help. En caso de que usted tenga un ejercicio que es bien difícil de responder, pues usted puede escribir al grupo y con mucho gusto le apoyamos. Este es otro elemento que quiero resaltar. Si bien es cierto, el aprendizaje es individual, ¿verdad? También queremos crear lo que llamamos una Learning and Practice Community, una comunidad de aprendizaje y práctica, ¿verdad? What does it mean? ¿Qué significa? It means that if you have any difficulty, you can send to the group, and if someone else of the group already completed that exercise, you can share. Si usted tiene alguna dificultad con un ejercicio y usted lo manda al grupo a hacer la consulta, si alguien del grupo ya lo respondió, puede perfectamente y con toda la libertad del mundo compartir, ¿verdad?, la respuesta. Porque somos una comunidad de práctica y de aprendizaje y compartimos, ¿verdad?, con la idea de aprender los unos de los otros. Por supuesto, no se trata de hacer toda la tarea de esa manera, sino aquellos aspectos en los que realmente usted ya intentó y le ha resultado difícil hacerlo. Ok, I'm going to mute you. Voy a ponerlos en silencio a todos para evitar un poquito las interferencias y ya vamos a llegar al espacio donde vamos a ir abriendo a cada uno para que pueda presentarse. Ok, so I'm going to stop sharing this. De nuevo, perdón, antes que se me escape, la plataforma es sensible. Si usted pone puntos extra, como también si no los pone y es necesario, la plataforma lo puede percibir y a veces por eso da error. Por ejemplo, si es una pregunta, if there is a question that you have to do, you have to add the question mark. Si la plataforma le pide que elabore una pregunta, asegúrese de poner el símbolo de interrogación correcto. In English, you only have question marks at the end of the sentences, at the end of the questions.
En inglés, las preguntas solo tienen un símbolo de interrogación al finalizar, solo tienen un símbolo de cierre, no tienen de apertura. Entonces, pero si es pregunta y usted omite el símbolo, también por eso le puede generar un error. O digamos que si el símbolo ya está colocado en la plantilla y usted lo coloca nuevamente, lo escribe, entonces también le puede dar error. Entonces hay que familiarizarnos poco a poco con la plantilla y la plataforma, que es bastante sensible a esos detalles. Igual, si un nombre va con mayúscula, for example, in English, the days of the week are in capital letters. En inglés, los días de la semana, por ejemplo, se escriben con mayúsculas. So if you write it in small letters, it's going to be a fail. Si usted lo escribe en inglés con letra minúscula, le va a dar un error por esa razón. Entonces vamos a ir conociendo la plataforma y nos vamos a ir ayudando, y su servidora va a estar siempre ahí para poderles orientar. Okay, I'm going to stop sharing these and I will go to my presentation that I have for you today. Voy a dejar de compartirles la plataforma, and then I'm going to share the presentation that I have for you today. Okay, so welcome again. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas. I want to start introducing myself again and yourself. So when I introduce myself, I say, for example, my name is Patricia de Moran. I live in Apopa, San Salvador. I'm 42 years old. There are four people in my family. They are my husband and my two girls. I work at Inglés Corporativo. I am an English teacher. My favorite color is blue, and my favorite food is fish. It's a pleasure to be your facilitator in this course. Okay, that's my introduction. Esa es mi presentación. So I would like to ask you today to please introduce yourself. Me gustaría pedirles entonces, one by one, uno a uno, que tomando la plantilla que tenemos ahí, ¿verdad?, podamos presentarnos. And I would like to ask to Billy Vega. Me gustaría pedirle a Billy Vega, if you can try to introduce yourself, si puede presentarse, tratando de mencionar algunos de los aspectos que les he puesto como ejemplo, digamos. Hello, Billy. Please unmute yourself. Por favor, ustedes pueden quitarse el... activar el sonido. Muy bien. Unmute yourself. Now we can hear you. Ahora ya le podemos escuchar. Ya no vemos a Billy. Volunteers, voluntarios. Ahí está Billy de nuevo. Okay. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher and everyone. My name is Alex de Jordan. I live in Metapan, uh-huh. Santa Ana Department. I am 22 years old, uh-huh. And there are three people in my family. Uh-huh. I study clinical laboratory, uh-huh. And my favorite color is blue, and my favorite food is pizza. Uh-huh. Excellent. And I study to English because it's important for me. Excellent. Very good. Thank you very much, my dear friend. Alex, right? Yes. Thank you. Okay. So who else? ¿Quién más quiere continuar? Solo les pediría a quien se va presentando que me le vaya poniendo mute para poder darle el espacio al siguiente compañero o compañera. Vamos a ver. Next volunteer. Siguiente voluntario. Vamos a ver. Hi, good night. Hi. My name is Emmanuel. Okay, Emmanuel. Emmanuel Sanabria. I live City Metapan, Santa Ana. I'm 20 years old. I study Universidad El Salvador, Engineering Industrial. Uh-huh.
My favorite color is black. My favorite food is pupusa. Excellent. Very good. A good Salvadorian. You like pupusas. That's like, that's okay. I like them too. Excellent. Thank you. Okay. I will need a third volunteer. Vamos a necesitar un tercer voluntario. Vamos a ver. Adelante. Por ahí escuché a alguien. There's a lady. Por ahí escuché a una lady. Hi, my name is Linda Aguilera. Uh-huh. In Metapan City. Excellent. I am 27 years old. I am dental study. Uh-huh. Finish. Okay, thank you. Thank you. Very good. Excellent. Okay. I need a fourth volunteer. Hello. Hello. My name is Katy Ramirez. I live in Metapan. Mm-hmm. I am 22 years old. And I study in business. Mm-hmm. And I like play soccer. There are three people in my family. And there are my husband and my son and me. Excellent. Very good. Very welcome, people from Metapan. I like it very much that we are connected through technology. Me encanta que estamos conectados a través de la tecnología. Thank you very much. Okay, my dears. Excelente. Thank you very much for the people who introduced themselves. Voy a avanzar un poquito y vamos a seguir en la misma dinámica de presentarnos, pero quiero introducir un poquito el tema y luego vamos a ir a los breakout rooms. El breakout rooms es como un salón pequeño. Entonces, I will divide the class in numbers. Por ejemplo, voy a dividir la clase en grupos de tres, por decir algo. So, the machine automatically will put you in a group. Entonces, la máquina automáticamente, ¿verdad? El programa, el Zoom, lo va a colocar en un grupo. Entonces, el grupo de hoy va a ser diferente al grupo de mañana. And that's good because you can interact with each other. Entonces, eso es bueno porque vamos a poder interactuar los unos con los otros and know each other y conocernos, ¿verdad? So, if you see in the example we use words like my name, right? My name, mi nombre, ¿verdad? My favorite color, mi color favorito. My family, mi familia. So, I want to introduce some expressions. Quiero introducir algunas expresiones que utilizamos cuando nos presentamos, ¿verdad? For example, hi, my name is. O también podemos decir, hello, my name is, ¿verdad? I come from, if we are introducing ourselves in another country. Si nos estamos presentando en otro país, decimos, I come from, and the name of the country. I live in. Vivo en, and you mentioned the city. For example, our colleague said Metapan City, right? And you say the age if you want, and there are two or three or four people in my family, and you mention who they are. I'm a student, or I work at, etc. So, I would like to introduce this extra vocabulary. Vamos a introducir este vocabulario extra in the material that you will have. You will know about subjects, movies, majors, que son las carreras, ¿verdad? Sports and hobbies, right? What would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer o qué te gusta hacer? Okay, so I'm going to invite you to go to the breakout rooms. Lo voy a invitar a ir a los salones. And then what we are going to do, ¿qué vamos a hacer ahí? Nos vamos a presentar, ¿verdad? Y vamos a decir, como acaban de hacer los compañeros, hi o hello o good evening, ¿verdad? Esta hora es good evening, good morning es la mañana, good afternoon es normalmente después del mediodía, ¿verdad? Noon es el mediodía, entonces afternoon es después del mediodía. And this time, y esta hora es evening, ¿verdad? La tarde-noche. Yo digo good evening cuando saludo. Y digo good night cuando, por ejemplo, we are going to close the class, cuando ya estamos cerrando la clase y nos vamos a despedir, ¿verdad? Because everybody is going home, maybe to sleep, and then you say good night. Entonces, cuando entremos a la clase, good evening, y cuando nos despidamos, good night.
So, you will say, hi, my name is, please call me. Por ejemplo, yo les puedo decir, hi, my name is Patricia de Morán, please call me Patty, right? Ese es mi nickname, mi nombre chiquito, ¿verdad? O el nombre más familiar. I am from San Salvador. My favorite food is fish. Nice to meet you. Vean, hice una cortísima presentación saying who am I, ¿quién soy yo? Then to talk to friends, ¿verdad? Entonces luego vienen los otros compañeros y pueden decir lo mismo, ¿verdad? Hi, my name is, my nickname is, el nickname es como su nombre en chiquito, ¿verdad? O como le dicen, ¿verdad? Familiarmente. So you take notes. Since you will be in a group, como usted va a estar en un grupo, usted puede tomar nota, ¿verdad? The name of the nickname, where is your friend from, and what is his or her favorite food. Y usted puede tomar nota de sus amigos, ¿verdad? De lo que ellos dicen. So, what we are going to do now, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en grupos pequeños, ¿ok? So, you will receive an invitation. Usted va a recibir una invitación, ¿verdad? Que dice breakout room, ¿verdad? Entonces usted le tiene que dar join o unirse. What will happen with me? ¿Qué va a pasar conmigo? I will go visiting every group. Voy a ir visitando cada grupo y así voy a irles conociendo a cada uno, a cada una. And then you know each other. Y ustedes se van a ir conociendo entre ustedes, ¿verdad? You will be able to practice, van a poder practicar. And then I will be pending of the people that have some trouble to join. También voy a estar pendiente de las personas que tengan algún problema para conectarse. So I will send you in trios. Los voy a mandar en tríos. ¿Por qué razón en tríos y no parejas? Because sometimes there's people that have some difficulties with the internet and I don't want you to be alone. Muchas veces hay situaciones especiales con el internet y entonces no quiero que alguien se vaya a quedar solito o solita. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? I'll send you the material. Les voy a enviar la imagen. Perdón, ahorita estoy dejándola libre por si alguien quiere tomarle una imagen. Si no, yo en este momento procedo a enviárselas para que lo tomen de guía. Do you have some questions? ¿Tenemos preguntas? Right now, I sent you the image. En este momento les acabo de enviar al grupo de WhatsApp la imagen. Teacher, yo tengo una pregunta. Adelante. Esto del grupo, como que me confundí un poquito. ¿Cómo va a ser la selección o qué vamos a hacer? Me perdí. La selección la hace el programa. Yo solo le pongo, por ejemplo, ahorita we are 21 people. Somos 21. Entonces yo le digo, divide the class by three. Que divida la clase en grupos de tres. Entonces automáticamente los pone en pequeños grupos de tres. Entonces yo no sé a quién le va a corresponder con quién, sino que tengo pequeño grupo de tres. Entonces, esta selección que hace ahora Zoom, en el ejercicio que vamos a hacer mañana va a ser diferente. Entonces, así cada vez usted va a ir rotando con nuevos compañeros de trabajo para hacer los ejercicios. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Sí, teacher, muchas gracias. Sí, vaya, y ahora ya cada uno tiene que haber recibido una invitación. Entonces, tienen que darle join o unirse. Ahorita voy. Open all rooms. Cuando yo le doy open all rooms en mi dashboard, you receive an invitation. Ahorita seguro que ustedes ya la recibieron, entonces le van dando join, unirse. Ok, very good. Ok, please. Try to join Thomas, Dina, and Manuel. Hello, Thomas. Do you have a problem by joining? ¿Tiene alguna dificultad para unirse, Thomas? ¿Y Manuel? No sé si me pueden escuchar.
Si tienen alguna dificultad para unirse al grupo, no hay problema, pueden quedarse en el salón principal, ¿verdad? Trabajando con el ejercicio. Y si no, pues son bienvenidos, ¿verdad? A sus grupos. Para el caso de Manuel, ha sido asignado al breakout room number 3. Y Thomas has been assigned to breakout room number 5. Please call me to cell phone. I am from Metapan City. Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Hello, Karina. Hello. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Ya que hicimos el grupo. Vaya, ahora ya tienen en sus teléfonos, en el WhatsApp, tienen la imagen que les acabo de mandar, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer es practicar con ese ejercicio cortito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Karina va a decir, hi, my name is Karina Castro. Please call me, no sé si a ella le gusta que le digan Cari, Karina, Karinita, no sé, cómo le llaman, ¿verdad? Sus amistades. Y entonces usted va a decir, I am from, soy de tal lugar, my favorite food is, y así Billy y la otra persona que está en el Huawei G6, que no logra identificar su nombre, entonces ahí se van a lograr conocer, ¿verdad? Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Estos son algunos resultados. Ok, si estamos bien, ¿verdad? Si no tenemos preguntas, yo procedo a retirarme, voy a otro grupo y regreso en unos minutos. Ok, okay. Perfecto. Okay. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Hola, hola. Aunque vieron que se salieron, creo yo. Sí, sí, me parece que hay algunos que se salieron. Voy a regresar a la sesión principal porque cuando hay desconexiones de internet, eso ocurre, que se salen de los grupos, entonces yo tengo que volverlos a colocar, ¿verdad? A asignarles. Zuleima, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Zuleima? Sí. Ok, Griselda, can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Sí. Ok, entonces si pueden ir trabajando ustedes dos, ¿verdad? Con la imagen que les mandé al WhatsApp group y regreso en un minuto. Voy a ver dónde están los compañeros que se han salido. Ok, perfecto. Ok, see you in a minute. Hola. Hola, Zuleima. Hacemos la presentación que mandó, ¿verdad? Sí. Hello everybody, hola, hola compañeros, ¿han tenido alguna dificultad para unirse a los grupos? ¿Me pueden escuchar? Ok, probablemente estén teniendo algunas dificultades con internet, entonces voy a intentar asignarles nuevamente un grupo. El trabajo que estamos haciendo es el que tenemos en pantalla, ¿verdad? Ok, entonces vamos a reasignarnos a los grupos. Gracias, Carlos. Voy a reasignarlos a los grupos para que por favor acepten la invitación y ahí puedan realizar la práctica del ejercicio que acabo de mandar a los, al grupo de WhatsApp. So, let me send you. Jack. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Ok. Have you been able to work together? ¿Han podido trabajar juntos? All of you? ¿Todos ustedes? Yes, yes. Excellent, sí. Excellent. I'll call you back in a minute. Le llamo en un minutito, ¿ok? So okay. By now you can continue practicing. Pueden continuar okay. Practicando. Okay. Okay. Thank you. Thank you.
Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Hi. Hola, teacher. Sí, ¿todo bien? Excellent. Very good. Are you able to work together? Have you listened to each other? ¿Se han podido escuchar a cada uno? Solo a Freddy Ruiz no ha activado su micrófono aún. Ok, perfecto. Vamos a ver si a veces hay dificultades de conexión. So let's continue working together. I'll call you back in a minute. En un minutito van a recibir el anuncio de que hay que regresar al salón principal. Okay. See you in a minute. Hello, hello. Hello, teacher. Ya nos presentamos. Excellent. Pero hay una que no puede activar el audio, dice. Ah, ok. Que es Gabriela. Ok, vamos a ver. No la escuchamos, solo ella, nosotros. Sí, es que a veces hay dificultades con el internet. Sí, ahí veo que le da dificultad. Entonces, no se preocupe, Gabriela. Vamos a ver si luego se puede resolver, ¿verdad? Estamos... ahora no escucha, dice. Sí, a veces eso pasa. Ojalá lo pueda resolver, ¿verdad? No se preocupe, en un minuto regresamos al salón principal. ¿Ok? Bueno. Bye. Bye, see you. Bye. Hi. Excuse me, hi. Are you hi, able, teacher. Have you been able to work each other, to know each other, to work? ¿Han podido conocerse, sí. trabajar en la conversación? Sí, sí, hemos estado trabajando y conociéndonos. Excellent, very good. Ok, I'll call you back in a minute. Ya ahorita les llamo para que nos juntemos en la plenaria, ¿ok? Bueno, está bien. See you. See you. Okay, hello, welcome back. Just wait for a minute in order that people come back. Vamos a esperar un minutito para que los compañeros se vayan reincorporando. Okay. Okay, very good. So, I hope that every one of you have been able to know each other. Espero que hayan podido conocerse, ¿verdad? Escucharse and then know each other. So, I'm going to continue introducing the next topic. Voy a continuar introduciendo la siguiente parte del tema para que podamos luego hacer un ejercicio más with the information of your classmate, con la información que usted obtuvo de su compañero o compañera de clase. So, as I said before, como dije antes, in this class we are going to study the possessive adjectives. Vamos a estudiar los adjetivos posesivos. I will mute you all. Voy a poner mute para que nos podamos escuchar. Okay, the possessive adjectives are my, your, his, her, its, our, your, and their. Entonces veamos cómo se relacionan con los subject pronouns. Los subject pronouns son I, for example, I have a shirt. Yo tengo una camisa. You have a book. Tú tienes un libro, ¿verdad? Vea que estoy usando los subject pronouns y el verbo have para expresar que tengo algo, ¿verdad? Sigamos en esta lógica. He has a pillow. Él tiene una almohada. She has a dog. Él tiene un perro. Ella tiene un perro. It has a bone. El perro, supongamos, ¿verdad? It, porque se refiere a un animal o cosa, has a bone. Tiene un hueso. We have a bird. Tenemos un pájaro, ¿verdad? Un ave. You have a house. Tú tienes una casa. They have a car. Ellos tienen un carro. Pero también tengo otra forma de expresar posesión de algo. Por ejemplo, yo digo, my shirt is green. Mi camisa es verde. Your book is new. Tu libro es nuevo. His pillow is soft. Su almohada es suave. Her dog is small, ¿verdad? Si seguimos en la lógica de she has a dog, ella tiene un perro, her dog is small. Veamos, su perro es pequeño. Its bone is old. Su hueso es viejo. Our bird is noisy. Your house is big. Their class is slow. Ahora lo vamos a seguir hacer siguiendo esta lógica. I have a shirt. Tengo una camisa. My shirt is green. ¿Okay? My, estoy expresando posesión sobre my shirt.
Okay, my shirt is green. You have a book. Your book is new. He has a pillow. His pillow is soft. Su de él, ¿verdad? His pillow. Su almohada de él. She has a dog. Her dog is small. Her, su de ella, su perro de ella. Her dog is small. It has a bone. Okay, el perro, ¿verdad? It has a bone. Its bone is old. Su hueso, its, su hueso del perro, is old. It's. We have a bird. Our bird is noisy. ¿Verdad? Our, nuestro pájaro. You have a house. Your house is big. Your, su casa de ustedes. They have a car. Their car is slow. Su carro es lento. Su carro de ellos. Entonces, como más adelante vamos a ver las contracciones del verb to be, aquí nos aclaran que tengamos cuidado en que your, que es un possessive adjective, que está acá, your, se pronuncia exactamente igual que your, cuando decimos la contracción de you are, ¿verdad? Suena exactamente igual, nada más que se escriben diferente. Your, que es un adjetivo posesivo, ¿verdad? Your book, your house, your dog, y you're an excellent student, ¿verdad? Entonces, determinamos que estamos hablando del verb to be cuando, y de una contracción cuando lleva un apóstrofe, ¿verdad? Y el are va contractado. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. De igual manera, tenemos que tener cuidado con este it's, ¿verdad? Su, de un objeto, animal o cosa, porque suena igual que it's cuando decimos la contraction de it is, ¿right? The dog played with its ball. ¿Verdad? El perro jugó con su bola. O que si yo digo, it's very hot right now. Está muy caliente ahora. So we are going to study this deep in the next class. Vamos a estudiar esto de los apostrophes and contractions in the next class. Vamos a estudiar esto en la próxima clase. And by now, I want you to please... Disculpe, le puedo hacer una pregunta. Adelante. En la diapositiva anterior... Uh-huh. Dice you, después de I, you, que es como de él, ¿verdad? O de tú, de sí. La segunda persona. I, primera, segunda. Y nosotros se escribe igual. Y para entender cuando es de segunda persona o es ya en plural. De ustedes. Va a depender del contexto, totalmente. Va a depender del contexto porque es... Aquí es ustedes, ¿verdad? Y aquí es tú, ¿verdad? Pero todo va a depender de a quién me estoy refiriendo. Por ejemplo, yo me puedo referir solo a usted y le digo, hello, how are you? O puede haber un grupo de tres personas y la misma pregunta va a ser, hello, how are you? Entonces, pero en el primer you me refería a usted solita porque usted estaba sola. Pero en el siguiente you vuelvo a utilizar el mismo, aunque son tres. ¿Verdad? Todo va a depender del contexto, pero puede significar tú justamente o puede significar ustedes, ¿verdad? Todo lo, si es tú o es ustedes, va a depender de a cuántas personas me estoy refiriendo, ¿sí? Pero es el mismo, se escribe igual. Ok, you're welcome. Ok, entonces, what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, con la información que tenemos, ¿verdad? De nuestro amigo, yo puedo decir, my friend, vamos a hablar acerca de nuestro amigo, ¿verdad? Entonces puedo decir, aquí, this is my friend, yo he puesto aquí un nombre hipotético, ¿verdad? This is my friend Mauricio Hernández, he works en tal lugar, and he lives in San Salvador. Vea que ya estoy hablando de una tercera persona, ¿verdad? O puedo decir así, this is my friend José, this is my friend, perdón. His name is Mauricio Hernández. Okay? Y estoy usando el pronombre his, ¿verdad? Su nombre de él. O puedo decir, this is my friend, her name is Tania. Esta es mi amiga, su nombre es Tania, ¿verdad? Entonces ahí estoy usando her, ¿verdad? Su nombre de ella.
So, I would like to ask for some volunteers. Me gustaría pedirles a algunos voluntarios que con la información que obtuvieron in the previous exercise, en el ejercicio anterior, cuando nos presentamos, that you can briefly introduce a friend, que brevemente pueda presentar a uno de sus amigos o amigas que pueda presentar, ¿verdad?, de los nombres que recuerde. Más de alguno de los dos nombres lo ha de recordar. So, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar voluntariamente? Si quiere, comienzo yo. Adelante, Dina. Please, go ahead. This, my friend, is Kevin Guerra. Okay. He lives in Metapan City. Mm-hmm. Your meat favorite is pizza. His favorite food. Su de él. His favorite food is pizza. Excellent. Very good. Thank you, Dina. Ok, no sé si Kevin quiere presentar a Dina. Vamos a ver, Kevin. ¿Estará por ahí? Yes, yes. Ok, please, Kevin. Well, this is my friend. Let me see the name. Her. Su nombre de ella. Yeah. Her name. Sí. Ajá, her name. Is. Her name is? Dina. She likes a chicken. She likes chicken, ajá. She lives in Metapan. And is it okay? Thank you very much. Who else? ¿A quién más le gustaría presentar a un amigo? To introduce my teacher. A friend. Okay, hi, hello. Me. Okay. This is my friend Thomas Hernandez. Okay. And he works at I don't know where, but he works. Okay. She lives in Metapan City. Uh-huh. And his favorite food is pupusas. Okay. And that's all. Excellent. Very good. So, Thomas, would you like to introduce your friend? Thomas, ¿le gustaría presentar a su amigo? Yes. Okay. This is my friend Carlos Jordan O. Okay. El trabajo no me recuerdo. He works. No lo recuerdo. Don't worry. Solo diga he lives. Mm-hmm. In Metapan City. Mm-hmm. Only that. Solo eso. Okay, perfect. It's good. Thank you. Okay, ven, entonces, en el ejercicio que hicimos con los compañeros, ellos utilizaron his name cuando hablaron del nombre de un amigo, ¿verdad? De un caballero, y utilizaron her name cuando hablaron de una señorita, ¿verdad? O de una persona del sexo femenino es her. Y para masculino, his, ¿verdad? Cuando estoy diciendo su nombre de él o su nombre de ella. Ok, so that's in the video. Esto está en el video, ¿verdad? The possessive adjectives. Again, my, your, his, her, its, our, your, and their. So thank you very much for the volunteers. Muchas gracias a los voluntarios, ¿verdad? Por haber realizado la práctica. Now, I have more information for you here. Aquí les traigo más ejercicios, más ejemplos. My, this is my book. Your, this is your umbrella. Is this your umbrella? Vea que aquí ya lo estoy usando como pregunta. Is this your umbrella? His, he lent me his jacket. Her, I borrowed her car. It's, do you like my doll? These are its clothes. Our, a lot of our friends come to our party. Their house is lovely.
más adelante vamos a ver, pero se los quiero dejar introducido, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la diferencia entre unos y otros, pero los que hemos estado viendo ahorita son los possessive adjectives, ¿verdad? Porque va el possessive adjective y luego va un noun. ¿Qué es un noun? Un sustantivo. Por ejemplo, book es un sustantivo y un sustantivo me sirve para nombrar algo. Y recuerden que los nouns pueden ser proper nouns. For example, I have a proper noun. Yo tengo un nombre propio, ¿verdad? Pero en este caso, we have a common noun, un nombre común, book. Umbrella, umbrella, esto es un noun también. Entonces, jacket, este es un noun. Car, también es un noun. Doll, es un noun. Clothes, es un noun. Friend, también es un noun. Party. Thank you, party. And then, house. A lot of friends. Okay. This is my book. Let me have jacket. Okay. I borrowed car. Entonces, vamos a, para poder, ustedes perfectamente pueden repetir, ¿verdad? No hay problema. Yo solo les pongo el mute para no interrumpirme. Entonces, my book, ¿verdad? This is my book. Entonces, lo que quiero, es que vean la estructura, ¿va? El possessive adjective plus noun. Pero tenemos otros que son los possessive pronouns, ¿verdad? Los pronombres posesivos. Más adelante los vamos a ver a detalle, pero se los quiero brevemente presentar. Mine. Estos usualmente van al final, ¿verdad? Y es el, va después del verb to be. Por ejemplo, this book is mine. Is this yours? Yours es un possessive pronoun, ¿verdad? His, ¿verdad? Este es el único que es común en ambos casos. This isn't my jacket. It's his. Her. The car is hers. Suyo de ella, ¿verdad? We avoid using it alone as a possessive pronoun. En este caso, cuando son possessive pronouns, no usamos el it's. Ours, the car is ours. Theirs, the house is theirs. Entonces, todavía no estamos estudiando este tema, pero se los quiero presentar para que no se me confundan, ¿verdad? De momento estamos estudiando únicamente los possessive adjectives y estos van al inicio o en el medio de la oración, ¿verdad? Por ejemplo, this is my book. Vea, va en medio. Y aquí también va en medio. Is this your umbrella? Their house is lovely. Vea que va al inicio. Nunca casi van al final. En cambio, los possessive pronouns siempre, casi siempre van al final. This book is mine, mío. El libro es mío. Ya no es mí, sino que es mío. Is it your umbrella? Ya no es tú, sino tuya. Is it yours? ¿Es tuya? His. Ya no es su de ella, sino es suya, de ella, o suyo, ¿verdad? De igual manera de él, y de igual manera con hers. Suyo, de ella. Ya no es su, sino suyo, ¿verdad? En este caso. Aquí ya no es nuestro amigo, sino esa es un poco tricky porque dice a lot of our friends, muchos de nuestros amigos. Y aquí, the car is ours. El carro es nuestro. Básicamente, en español, el meaning sería el mismo, pero en este caso, the position is at the end of the sentence. Y aquí ya no es, aquí es su, ¿verdad? Y aquí ya es suyo. The house is theirs. La casa es suya, ¿verdad? Ellos. Entonces, then, I have here, again, the difference. Aquí tengo la diferencia entre unos y otros para que no nos vayamos a confundir. For example, les enseñé los possessive, los subject pronouns, que son I, you, he, she, it, we, you, and they. Luego tenemos los possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, your, their. Y luego los possessive, adjectives, y luego los possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Entonces, teacher, ¿cómo diferencio uno de otro? Bueno, mire.
De nuevo, en adición a la posición que estos, los possessive adjectives, siempre van al inicio, at the beginning, or in the middle of the sentence, o en el medio de la oración, and this come at the end, y estos siempre vienen al final, normally we use the pronouns to mention something that we already mentioned at the beginning. Utilizamos estos últimos para hacer referencia de algo que ya utilizamos, que ya mencionamos al principio. For example, I've got a kite. It's my kite. It's mine. Vea, conseguí una piscucha. It's my kite. Vea, es mi piscucha. It's mine. Es mía. Entonces, en este it's mine, ya no tengo que repetir el nombre del objeto porque ya lo dije antes, ¿verdad? Entonces, solo es como para reaffirm, para reafirmar la pertenencia, ¿verdad? For example, here, you got a present. It's your, like this, is your, vamos a ver si podemos poner nuestro plumón mágico. Ok, is yours, el primero de acá sería it's your present. Y aquí sería it's yours, es tuyo. In here, they have got a car. It's, si estamos hablando de they, sería their, ¿verdad? It's their car. Y luego aquí abajo, it's theirs. She has got a cat. It's, como estamos hablando de she, her. It's her cat. Y luego, it's hers, ¿verdad? Cambiamos por el último acá. Va al final. Okay, I would like to know if you have questions. Me gustaría saber si tenemos preguntas hasta acá. Questions so far? Recuerden que estos temas los vamos a seguir repasando, ¿verdad? A medida vamos trabajando en la plataforma. The exercises of the platform, los ejercicios de la plataforma solo son en relación a los possessive adjectives. So, I'm going to move to the platform now. Me voy a mover a la plataforma ahora para tratar de resolver el ejercicio juntos. Let me stop sharing and I will go. Yo tengo una pregunta. Adelante. Es la misma que acaba de poner, no sé. Alguien puso ahí y preguntó si las diapositivas las iba a enviar al grupo de WhatsApp. Sí. Si nos hace el favor o no sé. Fíjese que no la voy a mandar al grupo de WhatsApp, sino que se la voy a mandar en un Google Drive. Yo le voy a mandar el link al grupo de WhatsApp y ustedes van a poder entrar al Google Drive y las van a descargar de ahí. ¿Por qué razón no lo voy a mandar al WhatsApp? Porque les voy a saturar los teléfonos. Y a veces es bien engorroso para ustedes estar borrando fotos. De hecho, yo procuro mandarles solo las imágenes que vamos a usar para que no se les sature. Y a veces aunque los mando en PDF, pero como lleva imagen, son un poquito pesados. Entonces yo les voy a hacer llegar un link de mi Google Drive, de esa carpeta, donde yo les voy a ir poniendo, ¿verdad? Week 1, week 2, week 3, week 4, yo lo divido por semanas. Entonces, para que ustedes puedan descargar el material, ¿verdad? Remember that this is a complement. Recuerde que esto es algo complementario, ¿verdad? La prioridad es la plataforma. Y me parece más práctico por el WhatsApp, en el link y descargarlo al Google Drive, porque a veces también me ha pasado que me devuelve los correos, me los rebota. Al no ser un correo, digamos, conocido de ustedes, me lo devuelve. Entonces, creo que es el método más amigable, ¿verdad? Para que ustedes no puedan... Sí. Bueno, okay. Gracias. Gracias, okay. Muy amable. Perfect, perfect. Normalmente yo lo envío los viernes, porque así ya hemos logrado desarrollar, digamos, la semana, y entonces ya ustedes el fin de semana se quedan resolviendo, ¿verdad? Porque la prioridad durante la semana es ir resolviendo la plataforma. Es decir, no quiero quitarles la atención de la plataforma por el material adicional. Entonces se espera que para, digamos, ya el viernes, ya ustedes han avanzado en la plataforma, ya no les carga recibir un material adicional. Ok, look here. Veamos aquí. Ya para ir cerrando, ¿cómo nos quedaría el knowledge check? Aquí, de nuevo, solo estamos trabajando con los possessive adjectives. My, your, his, or her. Dice, hello, what's your name? Hi. Entonces, cuando me preguntan your, entonces la respuesta es my, ¿verdad? Excuse me, perdón.
Disculpen que si no me quedo sin voz. Mai. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Entonces, aquí es my, ¿verdad? Entonces, my, mi nombre es Antonio, porque me está preguntando your name, ¿cuál es tu nombre? What's her name? ¿Cuál es su nombre, verdad? Entonces, aquí cuál dijimos, si ella se llama Nicole. Her, ¿verdad? Entonces sería, her name is Nicole. Su nombre de ella es Nicole. Veamos aquí. What's his name? Michael. Es un caballero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? His. His, ¿verdad? Ese está bien fácil porque ya está, digamos, dado acá. Pero a medida vayamos avanzando, los ejercicios también se van a ir poniendo un poquito más tricky. Y entonces ya ustedes van a ir viendo que vamos a ir construyendo sobre los saberes previos. Es decir, que esta clase se vuelve un peldaño y básica para los siguientes ejercicios que vamos a ir resolviendo. Ok, do you have questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, if not, in honor to your time, I'm going to stop the class here. En honor a su tiempo, voy a suspender la clase hasta acá porque ya son las 9 de la noche. And I hope to see you tomorrow. I hope that tomorrow you can connect and we can continue working together. Espero que mañana se puedan conectar y que sigamos trabajando juntos, ¿verdad? Si se fijan, todo va conectado a la plataforma. But by connecting to the classes, you have the chance to participate with each other. Al conectarse a la clase les permite participar unos con otros and practice your speaking y practicar hablando, ¿verdad? Okay, thank you very much for coming. I hope to see you tomorrow. Take care. Thank you. Bye-bye. Thank you. Have a night. Good night. Bye.